Y recuerden compartirnos, compártanos en Facebook, que es momento de compartirnos a través de esta plataforma y darle me gusta en YouTube. Vamos con Anaí Producer. Ayer Anaí tocamos el tema aquí en el programa de que Anaí había posteado un video en donde se hacía una recopilación de lo que ella había llamado bullying dentro de Televisa, en donde diversos conductores en sus respectivos espacios, programas viejos, hay que comentarlo, todos son del 2005, 2006, 2009, o sea, realmente no eran producciones nuevas porque ella hace varios años no forma parte de Televisa, por lo tanto no acude de invitada. Y en ese momento se veía a un Omar Chaparro, por ejemplo, obligándola a comer una torta. Esto con las burlas, todas las burlas eran por y referencia a la bulimia y la anorexia que padeció, ¿no? Entonces, estaba eso, estaba un video de María José, que hasta el día de hoy no ha levantado la voz. Estaba también Las Hijas de la Madre Tierra. Estaba también una entrevista de La Oreja de Jorge Ugalde, ¿te acuerdas? Ayer lo mencionábamos, Jorge Ugalde le ofreció una disculpa pública a través de sus redes sociales diciéndole que nunca fue su intención incomodarla y ahora lo que podemos comentar es la disculpa de Omar Chaparro. Omar Chaparro le escribió en redes sociales: Querida Anaí, te ofrezco una disculpa y una disculpa por lastimarte con alguna de mis bromas y personajes que hice en No Manches hace 16 años. No sabía realmente por todo lo que estabas pasando. Me da mucho gusto ver a la gran mujer en la que te has convertido. Te mando un abrazo muy grande. Anaí le respondió Te este mando un abrazo y mensaje. unas tortas. Ahí te va un bolillo, ahí te va un pan. Es broma, ¿eh? Es broma. Dice, no importa el tiempo, dice Anaí, recibir estas palabras es un hermoso abrazo a mi corazón. Gracias, Omar. Fue lo que le escribió Anaí a través de las redes sociales, pues agradeciéndole justamente esta disculpa que sí tardó 16 años en llegar, pero que llegó, ¿no? Y que también hay que decirlo, ella nunca lo había externado tal cual, de forma tan clara y contundente. De alguna manera, también no sé si por miedo a ser regañada por alguna razón, en todos estos programas donde ella llegaba a ir, nunca mostraba molestia o enojo, ¿eh? Pues como que era parte de la cultura, ¿no? De aquellos años recientes, el bullying, pues ni siquiera se conocía, ¿no? No tenía esa palabra, existía, pero no tenía la. No se le había bautizado, pues. Entonces era aceptado hasta por el que recibía el bullying. Es que, y las que faltan, ¿no? Las historias que faltan, por ejemplo, los programas de Ortiz y Pinedo, ¿no? Donde las obligaba a dar A la vuelta, la vueltecita famosa de Luz vueltecita. Helena. Luz Helena, Sabine. Sabine, ¿quién más estaba en ese programa? No me acuerdo, pero eran varias, ¿no? Y entonces las obligaban a dar esas vueltas, o en la misma producción de Cero en Conducta, que cosificaban a las mujeres y hacían referencia a sus La cuerpos. hora pico, ¿te acuerdas? Todas Ahora las hacía pico. Sabrina. Claro, ya ves que Consuelo Duval se sintió muy empoderada criticando a Horacio y que no sé qué. ¿Y tú qué horas traes, Consuelo? ¿En qué programas has estado, no? Entonces, también hay que reflexionar sobre lo que tú también has hecho y tu carrera, ¿no? Consuelo Duval ha estado en programas machistas y misóginos. Entonces, si nos ponemos a revisar, esto no acabaría de. O sea, ahora sí que estaríamos aquí todos los días. Fulano se disculpa. Perengano pidió perdón. O sea, así estaríamos siempre, ¿no? Porque hay muchas cosas de las que se hacían antes que hoy son políticamente incorrectas y que además hoy son muy mal vistas y son rechazadas por la sociedad. Estamos avanzando, sí, pero también ocurren estas denuncias a destiempo, ¿no? La misma Amandititita, que también decía cosas así de que esto está mal, pero en su momento no alzó la voz, lo alza ahora que no se va a tomar a mal su queja. Así las cosas. Estaban Luz Helena González, Rosana Martínez e Isabel Mado, nos dice Luis. Ah, mira. Entonces, pues ellas también, porque, pues eso La de que. Titanic, ¿no? Que desapareció de México. Oh, sí, se fue a Argentina, A ¿no? su tierra natal, ¿no? Pues yo creo que ahí todas estas mujeres también, si les preguntáramos cómo se sentían, a lo mejor algunas de ellas dirían, no me encantaba darme la vuelta, pero era parte del protocolo, era parte del procedimiento del programa. Ah, pero estas mujeres sí le entraban al, pues,
lo que decía María Conchita, el piropo, ¿no? Que eso. Así se conocía. Uh-huh. Porque, pues, ¿cómo se vendían? Como símbolos sexuales, para empezar, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, si le entraban a que los hombres de los programas, pues, les dijeran de todo. Eso es importante lo que acabas de decir. O sea, de alguna manera, la imagen creada durante estos programas les dio a ellas la oportunidad de hacer teatros del pueblo, palenques, ganar dinero. O sea, claro, con la monetizaban imagen. Eso. Era la rubia tonta, ¿no? O la que no pensaba, pero tenía un cuerpo. O la mujer de la vueltecita. Y entonces ellas le entraban al juego. Anaí, no, pues no, obviamente no. Pero verás que se van a quejar. Van a empezar ¿cuándo? A decir. Pues ya vas a ver. Se van a quejar y van a decir, no, a mí no me gustaba, a mí eso no. Que pues entonces, ¿por qué no te buscabas otro trabajo? ¿Por qué no le entrabas a las telenovelas? ¿Y por qué monetizabas por ese lado? Porque si tú las veías en un teatro del pueblo, se vestían de la forma en que la gente las quería seguir viendo. Y ¿no? les pedían la vueltecita y te apuesto que se daban la vueltecita. Sí, es que estaba bien visto, era otro México. Hoy estamos frente a otro México, honestamente, ¿no? Pues sí. Así pues sí, cosas. Pues sí, pero entonces se vale criticar algo que ya no existe. O bueno, que él te afectó hace tanto tiempo, pero que era aceptado hace 10, 15 años. Uh-huh, por supuesto. Mira, dice Carolina Canales, nos envía 20 pesos mexicanos y dice, hola chicos, me encanta su programa, son lo máximo. Luego, Suyapa Saldaña nos envía $1.99 desde los Estados Unidos y dice, en la familia Peluche también le hacen bullying a Vivi. Pues es cierto, y de hecho la misma Regina Blandón ha narrado que ella, por ejemplo, a veces anda ahí en el súper, ahí ya sabes, ¿no? Hay un jitomate, una lechuguita comprando, y que de repente llega alguien y que le hace directamente en la cabeza, ¿eh? Porque no eres una niña normal, y le hace así, porque la gente, como lo vio la televisión tan normal por tantas temporadas, la gente cree que tienen el derecho de hacerlo, o que ella va a reaccionar de forma normal, y claro que les ha dicho, espera, para, ¿no? Estaba actuando el correcto. Programa. Uh-huh. Y sí es cierto, le hacían mucho bullying. Pero es que, a ver, la comedia, yo creo que el 90% de la comedia que se sigue haciendo está basada un poco en esto del bullying, ¿no? O sea, de alguna manera, de esta pelotita que te avientas con la otra persona a través de comentarios así. Lo cual era bien visto. Vamos a saludar a un super farandulero que nos manda un super chat. Adulfo Valdivia nos manda $5 y nos dice, me encantaría que corrieran a Flor Rubio de Azteca por mosca muerta. Bueno, ¿qué ¡ay, te qué hizo, fuerte! Adulfo? ¡Ay, no! Bueno, para empezar, o sea, con todo respeto, pues como porque nos va a dar uso que la corran, ¿no? En realidad. Pues por mosca muerta, dice Adulfo. Dices, ok, ¿lo dijo quién? Adulfo Valdivia. Ok, ahí está. Gracias por el comentario, muy fuerte para mi gusto, difiero. Pero gracias. No se metan con Flor Rubio, dice Abdel. Eran otros tiempos, ok. La comedia es puro bullying, dice Francisco, claro. Mira, dice Nancy, si a esas vamos, la niñera es súper políticamente incorrecta. Y como, dicen, no debería de transmitirse. Gracias a eso yo sí sé diferenciar entre realidad y ficción. Ese es un punto importantísimo. Desafortunadamente, no todo mundo tiene esta cuestión de discernir entre la ficción y la realidad. O sea, muchísima gente se ha casado con los personajes, por eso defienden a capa y espada, así de, esta actriz es una santa, y no, pues porque en la novela sí es como una santa, pero en la vida real puede ser todo lo contrario. O sea, es justamente esto, no logran discernir, ¿no? Entonces, vamos a ver si en los próximos años la gente logra entender lo que es la ficción y lo que es la realidad.